Pocos fuegos artificiales son más espectaculares que la hazaña que representa la fabricación de acero. La historia del metal y el acero es fascinante de principio a fin, especialmente cuando se ve desde el punto de vista de quien lo fabrica. La historia comienza con una explosión. Mientras la roca explota, la materia prima del acero es lanzada a la superficie en forma de taconita, una roca férrica que lleva dentro el mineral de hierro en bruto. Para llegar a ese mineral, se tritura la roca hasta hacerla polvo, separando el hierro con poderosos imanes. Entonces, se calienta y moldea el mineral en pellets, que luego serán transformados en hierro puro. Después, con carbón se crea el coque, que servirá como combustible que alimenta los altos hornos que producen el hierro. Una vez triturado el carbón, se introduce en hornos al alto vacío de 12 a 16 horas para obtener combustible sólido. Este combustible y los pellets se mezclan en el alto horno, donde se añaden cantidades suficientes de piedra caliza para eliminar las impurezas. Desde abajo, llega aire sobrecalentado que provoca la combustión del carbón, intensificando el calor que transforma las materias primas en hierro fundido. En el alto horno se alcanzan temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius. Y en intervalos regulares se vierte la mezcla de hierro fundido en gigantes contenedores llamados torpedos, que viajan sobre rieles al horno básico de oxigenación donde el hierro se transforma en acero. Se pueden producir cantidades enormes de acero en poco tiempo en este proceso, el cual comienza introduciendo chatarra de acero o scrap en el horno de oxígeno añadiendo el hierro fundido. Es todo un espectáculo cuando el oxígeno es soplado a la mezcla a velocidades supersónicas, en donde el hierro fundido se convierte en acero. Ahora, todo está listo para crear la mezcla que hace al acero el metal más utilizado en el mundo. Se pueden producir miles de composiciones químicas diferentes para satisfacer la demanda del cliente, lo que le da un alto valor agregado al producto final de acero. Otro espectáculo se abre camino al verter el acero fundido desde el recipiente superior hacia los moldes. Enseguida, se dirige hacia la cámara desgasificadora, donde se convierte en un material altamente maleable. El proceso ahora se enfoca en el terminado y acabado, lo que determinará aún más las características del acero. El primer paso es posicionar el cucharón sobre la artesa o embudo en donde se alimenta la máquina de colada continua, la cual contiene moldes que le dan forma al acero. El acero fundido ahora a 1650 grados Celsius es canalizado de la cuchara a la artesa, donde se enfría a un sólido rojo vivo. La forma del molde determina la forma del producto semiterminado. Este normalmente sale de la colada con un espesor de 8 a 9 pulgadas y de 3 a 5 pies de ancho. Se cortan en secciones de 40 pies de largo y se apilan para procesos posteriores en los trenes de laminación en caliente. Ya en el tren de laminación en caliente empieza la transformación de las planchas gruesas de acero en delgadas hojas. Las planchas son recalentadas a 1300 grados Celsius y se descalcifican antes de entrar a una serie de rodillos o molinos que las hacen más delgadas y largas. Enseguida entran a un ciclo de acabado donde más rodillos hacen aún más delgadas las hojas. Finalmente son enfriadas y enrolladas en bobinas que pueden tener miles de metros de largo, pero solo una fracción de pulgadas de ancho. El proceso completo jamás fue tocado por manos humanas. Todo es controlado por operadores usando lo último en tecnología y equipo automatizado que pone todo en acción.
Después se trasladan las bobinas para ser bañadas en ácido que limpia la superficie. Algunas son empacadas y despachadas directamente al cliente final como bobinas de lámina rolada en caliente, mientras que otras son destinadas a un proceso de rolado en frío que las hace más delgadas para acabados especiales. Aquí las bobinas pueden ser empacadas para su entrega o bien pasar a otros procesos de acabado como el recubrimiento para la resistencia a la corrosión o el adelgazamiento para reducir aún más el calibre. De hecho, muchos de los productos salen de las instalaciones de acabado como las superestrellas de la industria. Un acero más ligero, más fuerte, altamente maleable, ingeniería que era impensable tan solo hace algunos años atrás. No es extraño que la historia de la fabricación de acero sea tan interesante, con la innovación que garantiza algo nunca antes visto, que se hace presente en cada producto, en casa, en edificios, carreteras y en cada parte de nuestra vida diaria. Y con un grupo de miles de personas que perfeccionan constantemente cada paso del proceso de fabricación de acero. Desde las pequeñas pellets de hierro proveniente de la taconita hasta las bobinas empacadas y más. Me down.